Oiga, pero vamos a hablar de algo positivo, de algo bueno, porque aquí sí no hay nada de corrupción. Sí, señor. Y es el concierto de Noche Latina, que será muy pronto. Y fuerte el aplauso al señor Ricardo Méndez y Carlos... No, es Ricardo Méndez y Carlos Padilla, exactamente, iba a decir Carlos Méndez también. Ajá. Bienvenidos, háblenos, porque este concierto hemos estado viendo la promoción y demás, tiene voces sumamente importantes, de carácter nacional o a nivel nacional e internacional. Bienvenidos. Cómo no, muchas gracias por haber dado la oportunidad de, a este público televidente, llevarle la oportunidad de compartir la fiesta latina. Oscar de León, Sammy Sandra Sandoval y también Ulpiano Vergara con Los Gaitanes nos van a estar acompañando el 16 de abril en la Plaza Amador Antiguo Figali, precisamente por el tema de una actividad en busca de recaudar fondos para la construcción de la parroquia San Agustín, ubicada en Vía Saíta Las Cumbres. Ese es el propósito principal, o sea, todo lo que se recaude es para la construcción del nuevo templo. Ajá. Es correcto. Sí. Hace ya 8 años aproximadamente estamos en este proceso y encontramos la oportunidad con Gaitanes Bros. Ajá. De que nos ayude precisamente a promover este tipo de eventos y a la vez promover la cultura latina. Así que estamos en ambas vías tratando de ayudar no solamente a la cultura, sino también a una actividad parroquial, e invitamos también a todo el público de la ciudad de Panamá, como también del interior, a que asista a este evento a partir de las 7 de la noche, que se van a abrir las puertas. Ajá. En Plaza Amador. Y los boletos en taquilla se van a estar desde las 5 de la tarde. Es más, Panama Ticket tiene estos boletos a la venta ya, y los pueden conseguir en Plaza New York, donde tienen sus oficinas también. Ok. Súper chévere. Sí. Eso es mañana, mañana sábado 16, ¿es correcto? Es correcto, sí. Mañana sábado 16. A ver, señor Carlos, coméntenos. Oiga, señor Carlos, ¿usted se quedó chiquita? No. Gracias. Señor Carlos, toca con Ulpiano Vergara. ¿Qué? Gracias. Oiga, el propósito fundamental de este evento es justamente hacer el nuevo templo de la parroquia San Agustín. Yo creo que el que hace una iglesia, sinceramente, glorifica a Dios. Es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Ajá. Es la casa de la oración. Uh-huh. Así que hacemos la cordial invitación a todos los feligreses que componen esta parroquia San Agustín, que a son ellos 27, y a los que son 27 comunidades que pertenece a esa parroquia. Eso es San Miguelito, toda la gente que le gusta la salsa y el pico. Villa Saíta, San Miguelito. Es una noche inolvidable. Es una noche inolvidable. Ahora, pero está por el lado allá. Es muy positivo también porque da pie a que más iglesias, los conciertos sirvan también para ayudar a más iglesias que se necesitan. Sí. Especialmente en el casco antiguo, que hay iglesias que ya están... Tenemos que hacer oración porque hay muchas cosas que están pasando. Ojalá. Queremos compartirles también unos boletos también de cortesía para que ustedes tengan a bien a distribuir entre sus televidentes, así como bien pudieran hacerlo. Aquí le hago entrega. Ahí está, bueno, nosotros le vamos a decir... ¿Se lo podemos dar a una pareja? Sí, a una persona. A una persona en redes sociales, el hashtag, Pati. Hashtag. Qué rica la noche latina. Ahí. Bien. Está como larguito. Porque como rico todo. Rica es por Milka. Ajá, porque Nilka está en su semana, señores de fama. Oye, y para los que no son salseros, baile con Ulpiano y con Sammy. Exactamente. Tienen para todo, para pasar una buena noche y sobre todo el propósito principal. Este sábado. Es, ¿no? Exactamente, este sábado. Oscar de León se ha manifestado muy bien con nosotros, así que esperamos que también lo recibamos también y compartamos con él. La comunidad venezolana puede disfrutar también de su artista. Yo una vez tuve la oportunidad de verlo en Venezuela y ese señor comenzó a las 10 de la noche y terminó como a las 5 de la mañana. Él no se cansa, así que de seguro esa rumba va a estar súper buena. Bastante agua hay que dar esa noche. Sí, va a estar buena. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por la oportunidad. Éxito, éxito. Exactamente. Gracias.